Mensaje para los cuerpos de seguridad ciudadana. Tras la rueda de prensa en la que anunciaron la detención de la cúpula de Anonymous, han sido el acme reír de la red. Se estaban produciendo importantes ataques. La falta de conocimientos y la poca concreción de la información demostró que el engaño y la mentira, junto con la porra y las esposas, son sus herramientas en estos días. Nos llamaron organización terrorista. Nosotros no aterrorizamos a nadie, aunque haya quien nos tema. Tampoco estamos organizados. Pero estamos en todas las organizaciones. Dijisteis que intentábamos robar información de vuestros infiltrados, pero no nos hace falta. Os distinguimos. Pero no queremos hablar de nosotros, sino de vosotros. ¿A quién creéis que estáis protegiendo? Sois los peones de hombres que no os valoran, os obligan a humillaros para sus estrategias mediáticas y os hacen formar parte de aquello que verdaderamente deteriora la imagen de nuestro país. Seguiremos recibiendo palos con las manos en el aire, pero ya conocemos vuestras caras. No os dejaremos empezar más peleas. Os identificaremos a todos. Os haremos fracasar. Os falta capacidad para entender cómo pensamos, y por supuesto, cómo funcionamos gracias a las nuevas tecnologías. Hay muchas cámaras y canales en internet, y vuestros jefes no tienen tanto poder. Tenéis la oportunidad de decir no. Tenéis el deber humano de cuestionaros las órdenes que recibís. Vosotros no sois los culpables de la situación político-social que vivimos, pero podéis ser los desencadenantes de una futura mucho peor. Recuerden, el cambio está sucediendo, y ocurrirá con o sin ustedes. La policía debe proteger al pueblo, no los intereses de sus dirigentes. Nosotros somos el pueblo. Nosotros somos el sistema. Somos anónimos. Somos legión. No olvidamos. No perdonamos. Esperadnos.